Rock All Boo abrirá de nuevo sus puertas este sábado 6 de julio. Cuando se encontraba en 4 grados norte, el Museo del Rock fue el escenario de más de un centenar de artistas guatemaltecos. Ahora sus instalaciones estarán ubicadas en el Centro Histórico de la Zona 1. El mismo contará con un museo, tienda de discos, estudio de grabación, entre otros. Sí, Rock All Boo inició el 30 de agosto del 2007, allá en 4 grados norte. Tuvimos finales del 2007, todo el 2008. Y bueno, debido a una que declinó, digámoslo así, el concepto cultural de allá en 4 grados norte, pues nos vimos obligados a emigrar. Estuvimos buscando un local durante como 10 meses. Buscamos en un montón de lados hasta que encontramos esta casa muy linda aquí en el Centro Histórico, que pensamos que era el lugar ideal para el concepto que buscábamos desde un principio. Más allá de ser un lugar con alimentos y bebidas, que era además de un museo, un homenaje vivo del rock nacional, que tenía, hacíamos shows de música allá, se presentaron más de 100 bandas. También buscábamos un espacio que fuera más a fondo lo del centro cultural, y era lo que ya podíamos hacer en esta casa, que es tan grande el espacio, que aquí hay espacio para exposiciones, hay una tienda de discos de retro, o sea, de acetatos, una tienda también de discos del rock nacional o de las propuestas de música de Guate, de Centroamérica, también playeras, artesanías, libros. También va a haber, aquí se puede hacer teatro, se puede hacer ciclos de cine. Está un estudio de grabación, las clases de música que hacemos de hace varios tiempos. Luego de una larga batalla legal con la municipalidad y tras más de 4 años de lucha, finalmente este lugar dedicado al rock logra abrir sus puertas. La parte del aval municipal se ha tornado lamentablemente demasiado complicada aquí en la ciudad en general, pero más en el centro histórico, y hubo alguna como entrampamiento ahí, como negativas un poco extrañas que a la fecha no muy entendemos. De parte de la municipalidad, que no muy entendemos, porque hay cosas así que no muy concuerdan o que no hay como justo, una coherencia, una certeza jurídica. Ha habido como hasta dictámenes falsos de parte de ellos, porque somos un centro cultural y es bien contradictorio, porque la municipalidad habla que en el barrio donde estamos, que es el barrio San Sebastián, es prioritario un centro cultural, y es lo que nosotros somos, ¿no? Alegando de que por ahí como que no fuéramos eso, ni si nos hicimos una cantina, una cosa por el estilo, pero son cosas así como que un poco ilógicas, y por eso estamos luchando nuestro caso con una base legal. Y estamos como amparados, digámoslo así, para ya operar, y desde ahora, 4 de julio del 2013, ya finalmente reabrimos nuestras puertas con el concepto ya más amplio de centro cultural, un espacio para todas las propuestas que se quieran acercar, que sean parte de esto, de esta familia, del arte, de la cultura, el rock, la música en Guatemala.